Elaboración del papel amate. Para iniciar las actividades del proyecto es necesario observar cómo se extrae la fibra del jonote en el agua. Al iniciar el saque de la corteza se hace una incisión alrededor del árbol para despegar la corteza poco a poco. Primero, una tira con un desprendimiento de 2 a 3 metros de largo, más o menos. Y así sucesivamente con todas las tiras hasta llegar a la punta del árbol para después quitar la parte inferior fibrosa llamada jonote. Una vez teniendo la fibra de jonote, esta puede ser secado durante 1 o 2 días para que la sustancia lechosa que contiene la fibra se seque totalmente. La explotación de la corteza de los diversos árboles para la producción del jonote se hacía generalmente parte de la flora de la comunidad de San Pablito, pero hoy en día esta materia prima se ha perdido. Consideramos los indígenas importantes para la naturaleza que para la recolección de la corteza se realice preferentemente en luna nueva. Esta alusión indica que en luna nueva la corteza de los árboles se desprende fácilmente de la madera. Ahora vamos a observar cómo es trasladada la materia prima desde el lugar de la extracción hasta el productor del papel amate. El jonote es sacado del bosque al lomo de la bestia hasta llegar al acceso de un camino de terracería en donde se puede movilizar a través de una camioneta. A continuación observaremos el proceso del cocimiento del jonote en donde el artesano utiliza 50 a 60 kilogramos de jonote y para sustituir las hojas se utilizará 50 cuartillos de ceniza y 5 cuartillos de calidra. Después de hervirse se deja enfriar en su totalidad para que al otro día temprano se empiece a lavar quitándole todos los residuos de la ceniza y la cal que quedaron adheridas a la fibra hasta que el agua saliente del jonote esté bien clara y transparente, listo para hacer el amate. Teniendo ya este avance del jonote, se procede a lavar los tablones donde habría que procesar el amate. Este lavado consiste en quitarle toda la suciedad que contienen las tablas con agua y jabón.
quedándose totalmente limpia. Después de prepararse las tablas, se inicia la manufacturación de la mate, separando las fibras del cornote poco a poco en forma proporcional, a manera de que la hora de tenderlas en la tabla se dilaten y se extiendan homogéneamente, uniéndose molecularmente a las fibras hasta formar el papel. Durante el invierno se lleva frío, con tamaño y anillo. Lima todo el tiempo que la roca consiste en la red a consumir. Así mismo, mi hijo y un pequeño que amasio. El papel o mate, antes de ser comercializada, se empleaba únicamente para fines curativas y se utilizaba en medida de 20 por 10 centímetros con una hechura en forma rústica. Es decir, no se elaboraba un trabajo muy fino. El proceso de curación consistía en limpias con otras hierbas a cualquier tipo de enfermedades. A partir del año de 1958 empieza la comercialización del papel amate con las siguientes medidas: 20 por 30 y 40 por 60 en color bayo, negro y blanco. En 1960, el Museo de Artes Populares de la Ciudad de México firma un convenio con los artesanos del pueblo para hacer una entrega de 3.000 a 1.000 hojas quincenalmente. En este momento es cuando inicia ya formalmente la comercialización del papel amate y se convierte como el producto único para sostenimiento familiar. Esta práctica social se le da un enfoque pedagógico desde las asignaturas de matemáticas, naturales, geografía e historia, matemáticas, figuras geométricas, espacio y medida, fracciones, aplicación de operaciones básicas, por mencionar algunos etnocontenidos. Agradecemos su atención. Brindemos un fuerte aplauso a estos pequeñines, por favor.